egunon guztioi eta mila esker etortzagatik. Ba, gaur beste berri on bat dakartzagu lurralde buruseko erabiltzaileentzat. Batez ere Oarsoaldeko erabiltzaileentzat, ze igande honetatik aurrera martxan jarriko da lehenengo aldiz Donostiako ospitaletarako zerbitzuak. Esan bezala, igandean eta jaiegunetan. Lehenengo aldiz, orain arte, astelenetik larun batera bitarte, zeuden autobusak, eta igande honetatik hasita, igandero eta jaiegunero baita ere. Horrela, bailara honek bat egiten du beste Gipuzkoako hainbat bailaretan zeuden zerbitzuekin. Bai Debagoienan, bai Debabarrenan, Goierrin eta Urola kostan igandero zeuden zerbitzuak, Zumarraga, Donostia eta Mendaroko ospitalera, eta esan bezala igande honetatik hasita, Pasaia, Errenteria, Lezo inguruko biztanleek izango dute aukera baita ere jaiegunetan eta igandetan Donostiako ospitalerako eremu horretara joateko. Eta esan beharra dago bailara honetan, Oarsoaldea, Pasaiako lineatan izugarri erabiltzen dela lurralde buseko zerbitzuak, 2017-2017ko lehen seilekoan 165.000 pertsona ibili dira, iaz baino 10.000 erabiltzale gehiago, eta jakin bagenekien behar hau, eskaintza hau, o eskaera hau bazegoela igandean eta jaiegunetan ere garraio publikoa erabiltzeko beharra, eta bueno, gure asmoa horixe da, ezta? Beharrei erantzutea era egokian, eta pentsatzen dugu iganden ere jendea lanera, senitartekoak bisitatzera, ikustera badagoela beharra, eta horrexegatik jarri ditugu martxan, o jarriko dugu martxan berrikuntza hau eta gehikuntza hau. Decía que yo creo que hoy venimos con otra buena noticia para los usuarios y usuarias de Lurraldebus, especialmente los usuarios y usuarias de Oarsoaldea, Pasaialdea, porque a partir de este domingo se va a ampliar la oferta de autobuses a la zona de hospitales de San Sebastián. Hasta ahora, la oferta, los servicios de autobuses que unían Pasaia, Rentería, Lezo con la zona hospitalaria funcionaban de lunes a sábado, y a partir de este próximo domingo, día 3 de diciembre, todos los domingos y días festivos habrá también autobuses desde estas líneas de Lezo, Rentería, Pasaia a la zona de hospitales. Creemos que es una buena noticia. Es cierto que había peticiones y que la oferta del servicio de transporte público tiene que adaptarse a las nuevas demandas y a las nuevas necesidades, y entendemos que los domingos también y los festivos son días en los que la gente va a trabajar a los hospitales, pero fundamentalmente hay muchas personas que van a cuidar a sus enfermos, a visitar a sus familiares y que necesitaban también de transporte público. En ese sentido, va a haber dos servicios, que la E03 y la E07, que van a poder ofrecer transporte público en Lurraldebus los domingos y festivos, cada hora, a partir de las 8 de la mañana. Y hay que tener en cuenta que esta oferta de servicios a hospitales ya existe en otras bayaras de Guipúzcoa, por ejemplo en Debagoiena, Debabarrena, Goierri y Urola Costa sí hay enlaces y servicios de autobuses de Lurraldebus los domingos a los respectivos hospitales de Mendaro, Zumárraga y también San Sebastián, y quedaba la zona de Pasaialdea para ofrecer
esta conexión también los domingos y festivos. En Oarsoaldea, la verdad es que el número de viajeros y de viajeras del Urraldebus está creciendo de una manera constante e importante. En los primeros 6 meses de este año hemos tenido cerca de 166.000 personas que han utilizado las líneas de Oarsoaldea, lo que supone 10.000 usuarios más que en el mismo periodo del año pasado. Con estos nuevos servicios que iniciamos este domingo, pues confiamos en tener también buena respuesta y buena acogida por parte de los usuarios. Y solo nos queda una vallara por conectar con los hospitales, en este caso también de San Sebastián, y es la comarca de Burunchaldea. Que como sabéis estamos ahora en trámites para sacar la nueva concesión y precisamente hasta que no saquemos esta nueva concesión no podemos mejorar con este servicio los domingos y los festivos en esta zona de Burunchaldea que va de Tolosa a San Sebastián, ¿no? Por eso entendemos que también es importante sacar esta nueva concesión cuanto antes para poder ofrecer también a todos los usuarios y usuarios de esa zona, este servicio a la zona de hospitales los domingos. Sí. Sí, lo que pasa que como la cadencia de uno y de otro se complementan, al final es cada hora. Unos salen a las 8:30 o algo así, y los otros a las 8:05, y el otro sale a las 9:05, con lo cual van a tener cada hora. Aunque cada línea de autobús sale cada 2 horas, pero dependiendo, por eso siempre los hacemos así, para que las cadencias signifiquen que no se solapen, y entonces cada usuario va a poder elegir cada hora la línea que mejor le vaya. Bueno, pero sí, claro, por eso son diferentes. Por eso son líneas diferentes. Bueno, pero tú puedes hacer un transbordo gratuito y por eso las solapamos de manera que el grueso de la ciudadanía pueda utilizar esos servicios con una cadencia de una hora, que creemos que es suficiente para los domingos y los festivos, porque es verdad que los usuarios bajan siempre, ¿no? El sábado ya baja un 37% y los domingos bajan mucho más, pero entendemos que es un servicio público que también debemos de dar los domingos y los festivos y hasta ahora no se había hecho. Bai, epate duzuk, oraindik ere ez dezuela konzesioa egin Burunchaldean, zein izaten ari da arazoa edo noiz izango da, jakin da egiteke pixkat hori? Ez, bueno, arazoa ez dago orain aurre proiektua jarri dugu mai gainean, esposizio publikoan, alegazioak egin dira, eta orain alegazio guzti horiek aztertu, erabiltzaileen datuak gaurkotu, eta behin-behineko proiektua aterako deu lizitaziora. Eta hori egiten danean, proiektu horrek izango du bere baitan ja igandeko eta jaieguneko zerbitzu hau. Baina orain, konzesioa dago kadukatuta, eta orduan ezin dugu alako aldaketa nabarmena martxan jarri. Legeak ezin digu, osea, konzesioak ez digu hori aukera hori ematen. Beraz, behar beharrezkoa dugu konzesio berria ateratzea zerbitzu berri hau eskaintzeko. Aurre proiektuak gatazkatxo edo liskar pixka sortu zuen zenbait udalekin, zertan dago hori eta irutzen zaizu behin betikoa plazaratzen dezuenean ez dala gatazkarik izango eta adostasun puntu bat izango dela. Eta erantzuna mesez estimatuko nuke euskaraz eta gazteleraz ematea. Eskerrik asko.
Zarata egonda, nik zarata baino gehiago kanpaina politiko zehatz bat diputazioaren aurka egiteko. Eta baita ere autobus enpresak nolabait plazaratu dutena, ezta, bere interes ekonomikoak defendatzeko. Zerbitzu publikoaren defentsan ikusten dut gu gaudela eta ondo gaudela. Ez deu jendea kaleratuko, langileak ez dira kale gorrian geratuko, murrizketak ez daude, ez dira lineak kenduko, dagoena da razionalizazio bat. Eta batzar nagusitako plenoan agirian geratu zen bezala, gu gure aurreproiektuak gauza bera planteatzen du Bilduk pasadan legealdian bere proiektua atera zuenarekin alderatuta berdina da. Orduan, egiten dena da razionalizatu. Tolosatik Donostiara zuzeneko zerbitzuak gainditu, gehitu, reforzatu eta gainerako tokietan erabilera errealaren egokitzapen bat egin. Nik usten dut gauzak bere onera dihoaztela eta jungo diala behin-behineko proiektua ateratzen degunean. Ezkea ez deu burua galdu, ezkea derrepende eroak bihurtu eta zerbitzu publikoa bermatuta dago, ondo funtzionatzen du eta hobeto funtzionatuko du hemendik aurrera. Eta egokitzapen hau behar beharrezkoa da 30 urte daramatza konzesio hau martxan inungo aldaketarik gabe. Eta gizartea aldatzen dijoa, berrikuntzak sartu behar dira eta adibidez horrelako zerbitzu berriak orain ezin dira jarri. Beraz, orain buruntzaldia izango da Gipuzkoan dagoen bailara bakarra igande eta jaiegunetan ospitalera zerbitzuri gabekoa. Decía que con el proyecto de concesión de Buruntzaldea ha habido ruido mediático, pero más que ruido mediático yo creo que ha sido una campaña política orquestada por la izquierda abertzale y por EH Bildu para ir en contra de esta diputación, por una parte, y por otra parte una campaña de desinformación y de manipulación que han orquestado también dos de las tres empresas que tienen ahora esta concesión, diciendo que vamos a echar a los trabajadores a la calle, que vamos a reducir, que vamos, en fin, que se va a terminar el mundo en Buruntzaldea. Y no es verdad, y no lo es y lo saben, y en ese sentido creo que el pleno que celebramos hace unas semanas en Juntas Generales dejó bien claro que esta Diputación Foral de Gipuzkoa no se ha vuelto loca, que el proyecto que sacará a licitación contempla algunas reformas en las líneas que casualidad el proyecto que Bildu sacó también a licitación en mayo de 2015 eran las mismas. Las mismas frecuencias para las líneas que ahora nosotros debemos de recortar, según la izquierda abertzale. Lo mismo que Bildu planteó en mayo de 2015. Es más, nosotros con este anteproyecto lo que estamos haciendo es reforzar los servicios que más usuarios tienen, por ejemplo, los directos desde Tolosa a San Sebastián, incluyendo sábados y domingos, que ahora no existen, reforzando las horas punta
de entrada a las universidades, a los centros de trabajo, a los hospitales, desde todas, desde todas las cabeceras, Tolosa, Andoain, vamos a poner servicios solo desde Las Arte a San Sebastián, porque la inmensa movilidad de usuarios, movilidad real, desde el eje Tolosa-San Sebastián, el 70% se cubre en Las Arte. El 70%. Tolosa-San Sebastián están, la gente de Tolosa quiere venir a San Sebastián directa. Cuanto antes, mejor. Y es verdad que hay un servicio, que es Tolosa-San Sebastián por los pueblos, que no podemos suprimir y no lo vamos a suprimir. Pero la movilidad real en horas punta refuerzan los directos y también los que van por los pueblos, pero después en las horas valle pues baja la frecuencia. Pero esto es algo que se ha hecho en todas las comarcas y que, insisto, EH Bildu también planteaba en su proyecto de concesión en 2015. ¿En qué momento estamos? Pues el periodo de alegaciones, que se amplió 2 semanas, ya ha terminado. Estamos estudiando esas alegaciones para ver cuáles podemos aceptar y cuáles no. Y estamos haciendo una cosa muy importante también, que es actualizar los datos de usuarios y de usuarias. Vamos a actualizarlos con los últimos datos de este pasado mes de septiembre y de este pasado mes de octubre. Con todo eso y con todas las especificaciones, con todas las concreciones, con todas las singularidades, con todas las garantías para el personal trabajador de las empresas, haremos el proyecto definitivo y lo sacaremos a licitación. ¿Cuándo podrá terminar este proceso? Bueno, pues si todo va bien, desde luego no antes del mes de mayo de 2018. Este todavía es un proceso largo, o sea que todo el mundo que está diciendo que ya estamos quitando autobuses, que ya estamos echando a la gente a la calle, que ya estamos, pues no, no estamos haciendo y no lo vamos a hacer tampoco después, no lo vamos a hacer. Y entre otras cosas, sí quería destacar que esta concesión, la de Burunzaldea, lleva 30 años sin ser renovada y al estar vencida no podemos poner en marcha mejoras como la que hoy he anunciado, porque no nos permite la concesión vencida. Por eso es importante sacar, entre otras cosas, también este proyecto de licitación, porque ahora Burunzaldea, la zona de toda la zona de Tolosa hasta San Sebastián, va a ser la única comarca que no tenga servicios los domingos y los festivos, por ejemplo, a la zona de hospitales. Y yo sé que eso es una demanda muy solicitada por la ciudadanía de Tolosaldea, pero ahora, tal y como está la concesión vencida, no podemos poner en marcha una modificación tan sustancial. No nos lo permite. Por eso es importante sacar cuanto antes esta concesión, entre otras cosas, para ofrecer mejoras en el servicio como estas. Bye. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna aclaración más? Va, eskerrik asko. Mila esker.